que me encontré con, bueno, un público súper cálido, divino. El teatro acá de la Sociedad Italiana es espectacular. Toda la organización increíble y me quedé muy, muy contenta y muy bien impresionada con esto de que son eventos que organiza el municipio, ¿no? Y la Secretaría de Cultura para gratuitos para la gente y que hay un montón durante el año, ¿no? Y un montón de actividades así, entonces está buenísimo, la verdad que es una como una actitud digna de ser copiada, ¿no? En todas partes, buenísimo. Mira, yo en realidad comencé a cantar, digamos, aquí, en Argentina. Yo llegué a la Argentina en el 84 y me puse a estudiar un tiempito después con Cristina Aguayo, que es una cantora también de blues y gospel y todo, y maestra. Y ahí me conocí con las otras chicas que después formamos las Black and Blues. Entonces, digamos, ahí me dediqué profesionalmente porque yo me dedicaba a otra cosa que nada que ver. Pero digamos, con la música en general y con la música negra en particular estuve siempre en contacto por mi familia, por mis orígenes, por mis raíces afro, por todo. Bueno, en realidad tengo varios. Una importantísima es Aretha Franklin. Realmente me dolió mucho su partida porque es una de esas personas, cantantes que escucho, creo que desde que tengo uso de razón. Y siempre, bueno, toda su música me acompañó toda la vida, me sigue acompañando y me seguirá acompañando. Y realmente es uno de mis referentes. Después, bueno, ahí tengo en distintos géneros, pero por ejemplo en el jazz me gusta muchísimo Billie Holiday, me gusta muchísimo Ella Fitzgerald, me gusta muchísimo Louis Armstrong. Hay mil más, ¿no? Me gusta Duke Ellington. Me gusta Nat King Cole, te puedo nombrar miles, el Funky Soul, Ray Charles, James Brown, Prince, son cantidades de, no sé, Michael Jackson, Diana Ross, Etta James, hay muchísima gente que me gusta y seguro que me estoy olvidando de un montón de gente, pero también así me gustan los Beatles, los Rolling Stones, música muy diversa, escuché toda la vida y por supuesto toda la parte que tiene que ver con el lugar de donde yo soy, de Costa Rica, Caribe, entonces salsa, calipso, reggae, merengue, bachata, todo eso, bolero, o sea que es variadito. Bueno, nos hemos elegido mutuamente. En realidad, yo desde hace muchísimos años toco como en Patán Vidal, el pianista. Nos conocemos de hace muchísimos años. Tocamos juntos con Willy Crook, por ejemplo, y nosotros dos en dúo y con distintas formaciones. Muchísimo también hace que tocamos junto a Mauro Cerielo, el bajista, que es un capo que aparte toca con todo el mundo, toda la escena blusera lo pide a gritos porque es un genio. Bueno, en la batería está mi hijo Alejandro Dixon, que es un placer para mí, una delicia tocar con él, ¿no? Maravilloso, toca bárbaro, no porque sea mi hijo, sino que lo dice a todo el mundo que él. Y entonces estamos así, cada vez que... No, nunca, no, en vivo, jamás. No. Y de fuera, obvio, soy la madre. Y después está Juan de la Cruz Ramos, nuestro guitarrista, que es un genio. Viste que levita cuando empieza a hacer solo, parece que se fuera a elevar así. Y bueno, la verdad que es una formación que a mí me encanta, me parece que suena bárbaro, nos llevamos muy bien y bueno, estamos grabando, si Dios quiere, calculo que el año que viene sacaremos un disco que nos pedían por ahí, pero no tenemos discos nosotros grabados. Yo tengo discos con todo el mundo, pero de esta banda no. Entonces, bueno, nada, pero estoy muy contenta, estamos muy contentos todos de esta banda, así como está conformada. Esa suena, yo creo que compacta
va para frente. Para mí la música es todo. Y está en todas partes, ¿viste? Está en todo. O sea, no hay nada que no tenga música, ¿no? Desde los sonidos de la naturaleza, no sé, la voz humana, todo es música. Así que es. O sea, no puedo vivir sin música. Es imposible. Y siempre, creo que siempre estuvo. Y siempre estará. Muchísimas gracias por haberme invitado, por habernos traído a este lugar tan hermoso. Y bueno, esperemos volver pronto. Espero que les haya gustado. Y la verdad que estuvimos muy contentos, muy cómodos. Nos parece una organización así 10.000 puntos. Así que bueno, feliz de estar acá y gracias, gracias a ustedes. Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita.